Hola, ¿qué tal mi gente linda? Miss Dier, por aquí como siempre lo prometido es deuda, trayéndote una reacción de Dimas, todos los lunes, señores. Vamos a ver qué tal cantó Dimas en esta presentación, mi gente, a ver qué tal, quiero verla. No he visto absolutamente nada, no he escuchado esta canción, así que vamos a ver qué tal salió, señores. Recuerden, señores, que voy a tener que pausar bastante y quizás modificar el video por motivos de copyright. Discúlpenme por eso, señores. Así que recuerda también, si eres nuevo, suscribirte y activa la campanita de notificaciones y deja un buen like. Vamos allá, señores. Dimash. Esta canción debe de ser romántica. Por el piano, lo sé de una vez. Esta canción de una vez se escucha muy melancólica, pero una melodía hermosa, señores. Qué bonito escenario. A mí me gustaría que en Latinoamérica le pongan el mismo amor a los escenarios que en Corea, en Japón y del país que es Dimash. Ya le tengo una canción nueva a Mami. Sé que le va a gustar esta canción a Mami, así que después que haga la reacción la descargo y se la mando, porque ahorita está con mi otro hermano, pero le va a gustar esta canción porque es romántica. En esta canción noto a Dimas muy relajado. Siento como que la canción la va a llevar súper, súper así como suave. Muy romántica, muy sencilla. Eso es lo que siento. Cuando viene a ver, me equivoco y arranca a meter la voz allá arriba. Qué bonito. Señores, déjenme en los comentarios, por favor, qué canciones nuevas lanza Dimash para poder hacer las reacciones. Porque yo ahorita lo que estoy es poniendo canciones de Dimash 2022. Por ejemplo, me acaba de salir esa y dije, como no la he visto, déjame reaccionar a ella. Pero ahorita no sé cuáles son las canciones que más le gusta al público. Verlo tranquilo que está en esta canción, sereno, cantando, relajado, incluso hasta su rostro se ve como que muy, muy, muy así, como muy tierno, ¿me entiendes? Como normal. Qué bonito. Señores, esta canción me acuerda mucho a una canción que cantó David Bisbal. Era una canción como de Disney, pero tiene una gota de la melodía de la canción de Bisbal.
No me acuerdo bien cómo se llama la canción. Miren, señores, sin ver la canción, me imaginé que la canción iba a ser suavecita y que en esta él no iba a disparar la voz como está acostumbrado a hacerlo siempre, tirar un grito alto hacia allá, ¿no? Pero me imaginé que iba a ser así, como una melodía lineal, por así decirlo. Lindo, señores. Definitivamente esto parece una canción de Disney. Creo que quedaría perfecto esta melodía en una nueva película de Disney, señores. Dimas, durísimo. Señores, primera canción de Dimas que él no tira un grito de esos ultra recontra mega espectaculares que él hace, y sabía que la canción iba lineal en el sentido de que no iba a subir, como digo, pero creo que la melodía de la canción es maravillosa. Siento, y voy a volver a repetir lo que dije, siento que esta canción podría ir perfectamente para una película de Disney animada. Caería perfecto, señores. Déjame en los comentarios qué tú piensas, si estás de acuerdo conmigo, sí o no. Déjame en los comentarios qué otra canción de Dimas tú quieres que yo haga la reacción, por favor, para yo saber. Recuerda dejar un buen like y suscribirte si eres nuevo, señores. Ya tú sabes, esto es Dash & Co. Show.